Bueno, dopo la supervisión estadística que ha hecho David, voy a intentar aplicar este modelo jerárquico bayesiano en un caso específico, que son los modelos de distribución de especies y en ecología pesquera, que es donde yo trabajo. Aquí pude ver un poco todos los logos de todo el instituto que he visitado, donde he trabajado, que han hecho, sí que trabajan aquí, pero la Universidad de Valencia, el Instituto Español de Oceanografía aquí de San Pedro del Pinatar, en Murcia, donde he hecho mi doctorado en Francia y actualmente donde estoy en la Universidad en Brasil de Rio Grande do Norte. Pues, y entonces, he dividido mi charla en la introducción, que es un poco a la ecología pesquera en lo que voy trabajando, los modelos de distribución de especies, y voy discutiendo un poco los tipos de datos que necesitamos para trabajar estos modelos, los algoritmos que se han utilizado hasta ahora, nuestro modelo bayesiano que ahora ya estamos utilizando mucho, y unos cuantos casos aplicados. Si me voy de más del tiempo ya me paráis, que hablo de más. Entonces, como he dicho, trabajo en ecología pesquera. La pesca es una actividad económica que se hace ya de muchísimos años, y además de ser una actividad económica, una actividad de sustentamiento alimentar para muchísima población. Y además, como ahora estoy trabajando en países en desarrollo, prácticamente toda la población de los países en desarrollo es una de las actividades más sustentables por la alimentación. El problema es que nos hemos dado cuenta que, bueno, son recursos renovables que vamos explotando, pero no son infinitos. Y hasta ahora se ha hecho un manejo de la pesca que ha sido ineficiente, porque siempre nos hemos centrado en los recursos, en la especie de pescado que nos interesan, que son las que comemos. Y hemos visto que protegiendo solo esa especie no llegamos. Los demás de la especie van muriendo, los tasos de mortalidad son súper altos, y también tenemos un tipo de arte de pesca como el arrastro, que no sé si sabéis, me va como destruyendo todos los hábitats marinos, y los hábitats marinos están subiendo modificaciones, alteraciones, y también tenemos fenómenos como lo del descarte, que es una de las problemáticas más grandes en ecología pesquera, que vamos pescando la merluza porque nos gusta. Junto con la merluza pescamos muchas especies que no nos gustan y la vamos tirando otra vez al agua, y hay mucha materia orgánica que ya no consigue descomponerse en los hábitats marinos, y eso va provocando una problemática que se llama de descarte, que está comportando que el ecosistema marino ya están explotando y muchas especies ya estando en extinción. Y entonces los gobiernos lo que han hecho es que quiere poner fin más que conservar el ecosistema marino, lo que interesa en realidad es mantener esta población lo más posible en el tiempo para explotarla más. Eso es a lo que se reduce porque claro, si es una actividad económica es lo que interesa. Y entonces los gobiernos están intentando aplicar lo que se llama Ecosystem Approach to Fishery Management, que sería como el enfoque ecosistémico por el manejo de la pesquería. Y uno de los objetivos específicos de este tipo de enfoque son identificar lo que son los hábitats marinos más importantes, sea porque las especies son más vulnerables a la pesca, o sea porque son áreas donde están los juveniles de alguna especie que necesitan ser protegidos para poder crecer y después para nosotros poder explotar esas especies. Y también otro de los objetivos es reducir el problema de los descartes, que he contado, y poder desarrollar una herramienta que nos permita obtener eso, resolver ese tipo de problema, como decía David, con la menor incertidumbre posible para que sean efectivos, para que podamos tomar medidas de conservación efectivas. Entonces, una de las herramientas que podemos utilizar para identificar este tipo de hábitat importante son los modelos de distribución de especies. Si vais en la literatura, este tipo de modelos tienen muchísimos sinónimos, porque tienen una literatura bastante antigua y son los casos más típicos de aplicaciones. Son eso de identificar esta área sensible por el manejo de la pesca o de la conservación de la ecología en general, y además identificar y predecir la distribución de las especies también en el contexto de los cambios climáticos, que también es un tipo de contexto súper sensible ahora en ecología. Y el principal corazón, voy a hacer una traducción directa del inglés del problema, es que tenemos que predecir la distribución de la especie, y entonces necesitamos hacer un link espacial entre las que son
donde los sitios donde están las especies y la característica que define el hábitat de esas especies. Para poder ver, a mí me gusta mucho visualizar estas cosas, entonces vamos a hacerlo simple. Esta es nuestra área de estudio, esta de aquí. Estos puntos verdes son, por ejemplo, puede ser la presencia de nuestra especie, entonces tenemos una latitud y una longitud, y tenemos en este punto la presencia de nuestra especie. Y entonces en este mismo punto tenemos también uno valor de una característica ambiental que define nuestro hábitat de esa especie. Puede ser precipitación, temperatura o lo que sea. Y entonces sabemos, tanto en el punto donde hemos encontrado la especie, aquí, los valores de los predictores ambientales, pero sabemos los valores de los predictores ambientales también para toda nuestra área de estudio. Como decía David, bueno, no es posible que vamos a mostrar toda la área de estudio porque es súper grande, no tenemos dinero, y entonces lo que hacemos es coger esta muestra de presencia de la especie y mediante modelo matemático estadístico lo relacionamos con los predictores ambientales, vemos qué tipo de relación tiene este predictor ambiental con la presencia de la especie y hacemos una predicción de probabilidad de presencia de la especie para toda nuestra área de estudio. Entonces, en eso se basa el modelo de distribución de especies. En nuestro caso específico, en ecología, ¿de qué datos necesitamos para poder aplicar este tipo de modelos? Bueno, tenemos diferentes tipos de datos biológicos, que son de las especies. Podemos tener, como hemos dicho, la presencia de la especie. Si tenemos suerte, podemos tener también la presencia y la ausencia de la especie. Y ya con mucha suerte podemos saber la abundancia, que en caso de los peces, o el peso de la especie, o también puede ser el número de individuos. Este tipo de datos puede provenir de muchas fuentes. Muy raramente se hace un proyecto para ir a mostrar dónde está una especie. Siempre tenemos que trabajar con datos derivados que pueden derivar, por ejemplo, de serie histórica muy larga, como el clásico bird watching, que es un hobby, tiene voluntario, le gustan los aves, va en algún área de estudio, van mirando dónde está una determinada especie y van apuntando la latitud y la longitud. Y entonces existen ese tipo de bases de datos antiguas con las que se pueden trabajar y se puede utilizar los modelos de distribución de especies. También podemos encontrar ese tipo de datos en colecciones de museos, también con los huesos, sabemos que allí está una determinada especie, o también ahora que se está un poco divulgando esta idea de open access entre los investigadores de compartir los datos, hay una cuanta base de datos internacionales donde todos los investigadores que quieren pueden subir sus datos de presencia, abundancia o presencia ausencia de una especie y todo el mundo lo puede utilizar. En el mundo de la ecología, lo más importante son el Global Biodiversity Information Facility y Aquamaps, que es específico de especies marinas. Este tipo de datos pero tiene claramente uno cuanto problema. Primero, si vamos trabajando con una base de datos que han ido colectando voluntario, y no son investigadores, no tienen una preparación biológica, podemos tener mucho problema de identificación de las especies. También muchas veces tenemos problema de la referencia espacial. Vais a ver la base de datos, a mí pasa mucho de ver que uno dato que tenían que estar no sé, en el Golfo de Alicante lo encontramos en Francia, porque allí ya un menos en la longitud y en la latitud ya no tenemos una referencia espacial que no está bien. Problema de muestreos, como antes ha dicho David, se supone que en teoría el muestreo de una muestra debería ser aleatorio, pero cuando vamos trabajando con datos de la pesca, que están colectados para pescadores, son cogidos con un tipo de muestreo preferencial. ¿Eso por qué? Porque los pescadores claramente van a los sitios donde están, que están las especies que quiere pescar, como la merluza, y no van a muestrear toda el área, claramente, ellos van a lo que van. Entonces, si vamos a utilizar este tipo de datos, tenemos que saber que no están cogidos con un tipo de muestreo aleatorio, pero un tipo de muestreo preferencial. Y también tenemos un problema de falsa absencia, porque puede ser que nosotros vamos en un área, estamos intentando ver si hay o no hay una especie, no la vemos, vamos a poner una ausencia, pero puede ser que la especie estaba y nosotros no la hemos visto. Y entonces, todo este tipo de problema tiene que ser tenido en cuenta dentro del modelo, y para poder evitar errores y para poder tener unos resultados que después nos den una medida eficaz para la conservación de los recursos marinos.
La otra parte tenemos la parte entonces de los problemas, de los datos de las especies. La otra parte hemos dicho que son los predadores ambientales, la característica del hábitat de la especie. Entonces, este tipo de datos puede ser de todo tipo. En ecología pesquera vamos utilizando mucho temperatura del agua, salinidad, concentración de oxígenos. Si estáis trabajando con planta, puede ser dato topográfico, el tipo de substrato, la altitud, la elevación. Y este tipo de dato puede ser tanto continuo, como la cantidad de concentración de oxígeno en el agua, como categórico. Entonces tenemos tipo de substrato, que puede ser roca o arena. ¿Y ese tipo ambiental de dónde lo vamos sacando? En un mundo ideal, si hacemos un proyecto de investigación donde vamos a coger los datos de la especie, en el mismo momento donde cogemos los datos de presencia, ausencia, abundancia de la especie, también vamos cogiendo los datos ambientales. Entonces sabemos que aquí está una especie y en esta localización tenemos una temperatura de tanto, una concentración de oxígeno de tanto. En la mayoría de casos, como he dicho, tenemos que utilizar tipo de datos que están derivados de otro proyecto y entonces podemos coger a posteriori la variable ambiental mediante satélite. Desde 1992 hay unos satélites que tiene prácticamente casi toda la variable ambiental, que son de libre acceso. Podemos bajar esa variable y utilizar ese tipo de predictores. Si tenemos serie histórica más antigua del 92, ahora también hay uno tipo de modelo oceanográfico, climatológicos, que hacen como una predicción de esa variable ambiental en el pasado, y entonces también podemos derivar ese tipo de datos. El problema principal de esto es que tenemos que tener presente el tipo de resolución espacial que tiene nuestros datos de presencia, ausencia, abundancia de la especie y la resolución espacial también de los predadores ambientales. También no es lo mismo predecir la distribución de la especie de una hormiga respecto a la predicción de especie de un elefante. Claramente tenemos una escala completamente diferente, que es otro problema que tenemos que tener presente dentro de los modelos de distribución de especie. Entonces, hasta ahora se han utilizado muchísimos modelos para poder llegar a estos objetivos. Y todo lo que intenta es identificar una relación entre la especie, los predadores ambientales, y predecir la probabilidad de esa especie en un área que no podemos mostrar o en el futuro o también en el pasado. Lo más conocido que se han utilizado hasta ahora son estos de aquí, BioClim, MARS, ENFA, Boosted Regression Tree, Random Forest, y también en un enfoque frecuentista, General Linear Model o General Native Model. El problema de la mayoría de este tipo de enfoques es que no tiene presente lo que llamamos el efecto espacial, que ahora vamos a definir, y en la teoría de este tipo de modelo deberían ser observaciones independientes. Lo que acontece es que en el contexto de los modelos de distribución de especies, las observaciones prácticamente son siempre dependientes, tanto en el espacio como en el tiempo. ¿Eso por qué? Si colectamos dos tipos de localizaciones que están muy próximas, pueden ser mucho más parecidas, correlacionadas, respecto a una localización mucho más lejos. Y también el tiempo, porque claramente un dato de abundancia de una especie que cogemos hoy está relacionado con la abundancia que había ayer. Entonces, si no tenemos presente ese tipo de autocorrelación espacial y temporal dentro de los modelos, lo que puede acontecer es que tenemos una identificación de la relación entre la especie y su ambiente que no es correcta, y eso conlleva que vamos a tener unas predicciones que no son correctas, y también que en el manejo de la pesca de los recursos marinos no sea eficiente. Y entonces, ¿qué proponemos nosotros? Proponemos un modelo bayesiano jerárquico de distribución de las especies. Y entonces me voy reconectando un poco a lo modelo básico que ha hecho David, y vamos en una situación básica, que es la de presencia-ausencia, y entonces tenemos una regresión logística, una respuesta, una variable de respuesta binomial, presencia 1, ausencia 0. Y entonces, este de aquí no es otro que un general linear model, una regresión logística, donde nuestra variable de respuesta binomial tiene una distribución binomial, y la función link
con de nuestro General Linear Model, es una función logit que nos permite calcular la probabilidad de presencia de la especie en toda la área no muestreada. ¿Qué tiene de más este modelo? Hasta aquí es una regresión logística normal. Esto de aquí es lo que llamamos el efecto espacial. Voy a simplificar mucho, vosotros dos no me miráis mal, pero el efecto espacial lo voy simplificando diciendo, imaginar que sabemos que de esta correlación, los puntos más próximos están más correlacionados respecto a los puntos que están, localizaciones que están más lejos. Entonces tenemos que poner dentro de nuestro modelo este tipo de relación entre las localizaciones, y entonces vamos calculando, vamos a imaginar que nosotros somos todos puntos muestreados, vamos calculando la distancia que tienen todos los puntos entre ellos. Y entonces dentro de eso, efecto espacial, vamos a tener toda esta distancia que permite reconocer al modelo que los puntos más próximos son más parecidos respecto a los puntos más lejos que son mucho más diferentes. Eso simplificado básico. Este tipo de efecto espacial es lo que llamaba David como el campo gaussiano latente. Y para visualizar, recordar que nuestra área de estudio de los modelos de distribución de especies era esta, esos son nuestros puntos, todo este continuo, nuestra área de estudio, es lo que se llama el modelo gaussiano latente. Y entonces el problema es que hasta ahora este tipo de efecto espacial no podía ser modelado. ¿Por qué? Porque calcular todo este tipo de distancia crea una matriz de distancia, como se llama, densa, que a nivel computacional no conseguía ser computada. Con ILLA lo que vamos haciendo, y mediante el módulo espacial SPDE, vamos discretizando esta matriz densa, y que nos permite calcular esa matriz y tener un esfuerzo computacional mucho menor. Entonces, gracias a ILLA conseguimos a calcular ese tipo de efecto espacial y de matriz de distancia. Entonces, lo que tenemos es que nuestro efecto espacial ahora ya está reparametrizado para dos hiperparámetros, que es lo que ha explicado David, que son K y tau, que definen el rango y la varianza total de nuestro efecto espacial. Y entonces vamos dando una distribución a priori a estos dos hipoparámetros para poder calcular nuestro efecto espacial. De esta forma conseguimos calcular el modelo, y ILLA nos permite además poder calcular inferencia y predicción simultáneamente, y nos permite utilizar, además de un grid regular, que no sé si todo sabéis lo que es un grid regular, pero si esta es nuestra área de estudio, vamos a tener un grid dividido en celda todo igual, así, más o menos igual, eso sería un grid regular, pero ILLA nos permite utilizar una triangulación, que tiene mucha ventaja respecto a un grid regular. ¿Eso por qué? Como ves aquí, que esto es claramente el Golfo de Almería, tenemos aquí un nuevo punto observados, y entonces este triángulo, el tamaño de ese triángulo puede ser elegido, y entonces podemos reducir el tamaño de ese triángulo aquí cerca de la costa, donde tenemos más información, entonces nuestra inferencia será mejor, y también el nivel computacional será menor, porque aquí donde no tenemos información vamos a hacer un triángulo más grande, entonces también una eficiencia computacional mejor. Y además, mejor acuratez, porque aquí, donde tenemos más información, tendremos también una predicción mejor. Este tipo de triangulación tiene vértices. Los vértices pueden ser o los puntos observados, como aquí, y los demás vértices van a ser los puntos de predicción. Y entonces, ¿qué hace nuestro modelo? Va calculando en cada punto observado la relación entre la presencia, ausencia o la abundancia de la especie con la variable ambiental en este punto, y una vez que calcula este tipo de relación, mediante interpolaciones lineares va prediciendo los demás puntos ese tipo de relación, y con un kriging bayesiano va a mantener una probabilidad de presencia o de abundancia de la especie para toda el área de estudio, también aquí en esta parte donde no hemos mostrado. Más o menos, rápidamente eso. ILLA también nos permite calcular dos tipos de criterios, el DIS, que
que un tipo de criterio que igual el AIC en la estadística frecuentista, que nos permite tener un valor para identificar, cuando hacemos la selección de modelo, el modelo mejor, y nos va diciendo cuánto es bueno nuestro ajuste. Entonces un 10 sí menor es lo que tiene un ajuste mejor. Y también vamos calculando otro tipo de criterio, que también es un índice de cuánto puede ser buena nuestra predicción, y también tiene el mismo indicador. Menor es el CPO, que es el índice de nuestra predicción, mejor va a ser también nuestra predicción. Entonces tenemos dos indicadores que también nos dice tanto es bueno el ajuste, pero también cómo es buena la predicción. Entonces, después de todo eso, vamos a ver un caso práctico, porque lo que me interesa también que percibí el mensaje, que este tipo de modelo, es lo que dice David, permiten solucionar problemas. El problema práctico, como la conservación de los recursos marinos, que imagino que todos nosotros comemos pescado y nos interesa. Y entonces uno de los primeros modelos que hemos aplicado ha sido en el Golfo de Almería, que es lo que mostraba antes, y era una especie pelágica. Por pelágico entendemos la especie que está en la columna del agua, en la parte superficial, que es el jurel, y que aunque sea una especie que no tiene un valor económico súper alto, es importante en el ecosistema, y además en eso particular en esta área, en la Bahía de Almería, porque es un área de transición entre la entrada del agua del Atlántico y la salida del agua del Mediterráneo. Y entonces nuestro objetivo era calcular la distribución de la especie en todo el Golfo de Almería, y utilizamos el modelo que acabo de mencionar, con una respuesta binomial de presencia ausencia de la especie en el Golfo, y utilizamos una covariable del satélite, además del efecto espacial, batimetría, la precipitación, la temperatura del agua y la concentración de las clorofilas. Y entonces hacemos nuestro modelo bayesiano, vamos haciendo la selección de modelo y vamos mirando los menores valores de DIC y CPO, y encontramos que el mejor modelo que obtenemos es un modelo que tiene como variable final la profundidad y la concentración de la clorofila. Eso nos interesa establecer este tipo de relación para después poder aprovechar de esa relación para hacer la predicción en toda la área de estudio. Y entonces vamos viendo que la profundidad, tenemos una distribución a posteriori para cada una de esas variables utilizadas en el modelo, y sabemos que la profundidad tiene un tipo de relación negativa, lo que implica que en agua más profunda la probabilidad de la especie de estar presente es menor, y mientras que la clorofila tiene una relación positiva, lo que implica que con valores más altos de concentración de clorofila esa especie tiene la posibilidad, tiene una probabilidad de presencia más alta. Entonces todo eso, como tenemos una distribución a posteriori, puede ser, que es lo chulo de todo este enfoque, puede ser mapeado. Entonces vamos a obtener este tipo de herramienta que para nosotros ecólogos son súper útiles, porque es un mapa, y un mapa de fácil interpretación, tanto para investigadores, para gestores, para políticos, como el mismo para los pescadores, que pueden ver lo que está aconteciendo. Este de aquí es un mapa de predicción, donde tiene una probabilidad de presencia cero de encontrar la especie, aquí donde está la agua más profunda azul, ya que hemos visto que tiene una relación negativa con la profundidad, y aquí en amarillo tiene una probabilidad de presencia 1, que la probabilidad de presencia es más alta aquí cerca de la costa. Y también, como hemos dicho, que tenemos una distribución a posteriori, además de tener ese tipo de probabilidad, que es una mediana a posteriori, podemos también tener todos los estimadores que queremos. Desviación estándar, el primer cuartil, el segundo cuartil, y podemos tener también una incertidumbre, es decir, sabemos la probabilidad de la especie, pero sabemos de cuánto puede variar. Además de todo eso, lo que es más chulo aún, es que como hemos incluido un efecto espacial dentro del modelo, podemos hacer un mapa de ese efecto espacial. Es importante porque muchas veces este tipo de efecto espacial nos da un tipo de patrón espacial diferente y nos da unas indicaciones adicionales
de la distribución de las especies. ¿Qué es este efecto espacial? Lo que estamos representando es la variabilidad espacial intrínseca de los datos de la distribución de las especies sin la variable ambiental. En este caso, por ejemplo, nos da otro patrón. Aquí donde tenemos toda la en amarillo los valores positivos, es que tenemos también, vamos a llamar una probabilidad más alta de encontrar la especie, y aquí tenemos una probabilidad más baja. Entonces nos da como un patrón longitudinal que no era posible ver en el mapa de probabilidad de presencia de las especies. Además, lo que hemos descubierto, que en esta área, aquí, donde tiene un valor más alto, tiene una salina que deja mucho nutriente en el agua, que recrean como un hábitat preferencial por esa especie, que se encuentra más aquí, y además aquí tiene un área de protección en el Golfo de Almería, y entonces lo que nos está diciendo es que esta área de protección está funcionando, porque aquí tenemos más probabilidad de encontrar la especie respecto a la parte este del Golfo de Almería. Y entonces, si no tenemos un efecto espacial dentro de nuestro modelo, toda esta información adicional no iba a salir con solamente un mapa de probabilidad de presencia de las especies. Otra aplicación que voy a presentar es porque, como hemos visto aquí, la área de estudio era muy pequeña. Ahora voy a presentar una aplicación que ha sido para todo el Brasil. Entonces, este modelo puede ser utilizado tanto por área pequeña como por área grande, y a nivel de computación son eficientes de la misma forma, tanto que los datos sean pocos, tanto que sean tantos. Y entonces, el Ministerio de la Pesca del Brasil nos pidió, como no hay información, de calcular la distribución de estas tres especies. Esas tres especies, puse la foto porque son súper lindas, son de la familia de Nemo, de los parrotfish, y viven en los corales. Además de ser lindas, también tienen una función muy importante porque son herbívoras, entonces van comiendo los algas en los corales y permite que el hábitat de los corales se quede limpio. El problema es que esas especies, además de ser lindas, bonitas y funcionales, también son buenas. Y entonces está subiendo una presión de la pesca muy fuerte. Lo que está aconteciendo es que la alga ya no viene en comida en los corales y va creando un hábitat que hace que todos los corales vayan muriendo. Y de con los corales, todas las especies que necesitan de ello para vivir. Y entonces el Ministerio de la Pesca nos pidió de hacer esa distribución de esas tres especies para todo el Brasil. El problema es que el Brasil está comenzando ahora con la investigación. Entonces no hay datos para todo este país, que es enorme. Y además, ves aquí que es de todo el Brasil, y nosotros teníamos datos solo para esta área, que es Rio Grande do Norte, donde yo trabajo, y además solo para tres comunidades, estos tres recifes, donde tiene una explotación de estas tres especies. Entonces, claro, teníamos poquísimos datos. ¿Qué hicimos para que veas la distancia? Esto de aquí son las tres especies y cada una con los datos que tenemos son aquí en Rio Grande do Norte, esto en negro. Entonces cogimos de esa base internacional lo que había en bibliografía de distribución de especies de esos tres parrotfish, que era prácticamente nada, y son estos puntos aquí que tenemos en rojo. Y entonces utilizamos este tipo de punto en rojo proveniente de otra base de datos para verificar a posteriori si las predicciones que nuestro modelo iban a hacer eran buenas. Si donde nuestro modelo predecía, también habían visto en el tiempo, en algunos años, alguna de estas especies. Entonces hicimos el modelo, siempre lo mismo, calculamos la relación de la presencia de la especie con la variable ambiental de aquí y extrapolamos para todo el Brasil. Pues resulta que los modelos brasileños son muy buenos y conseguimos obtener unos mapas que ahora, disculpar, pero aquí no tengo el plot de lo mismo punto en este tipo de mapas, pero coinciden. Y entonces para cada especie hemos identificado la área de conservación que podrían ser propuesta, porque donde tiene más probabilidad de presencia de esa especie y coincide con la presencia que se había visto en el año de esas especies. Entonces, este tipo de modelo puede ser utilizado para diferentes tipos de aplicaciones que además resuelven problemas reales.
Eso eran todo caso aplicado, tiene mucho más, pero solo con un tipo de respuesta binomial, de presencia-ausencia, pero también podemos tener una extensión de su tipo de modelo con otro tipo de variable-respuesta. Podemos utilizar abundancia, y ahora vamos a ver un caso rápidamente, y, o también podemos utilizar, que ahora están trabajando en este tipo de aplicación, Yoshu, que hace parte también del equipo, proporciones, como proporciones de especies en un determinado hábitat. Entonces esa será otra variable de respuesta con una distribución beta, que es la que David no mencionó. Y además, hasta ahora hemos visto solo un tipo de aplicaciones espaciales, hemos predicho la distribución de la especie solo en el espacio, en área no muestreada, pero este tipo de modelo también puede tener una extensión temporal, y entonces podemos utilizar también una componente temporal, ver la correlación temporal que tiene este tipo de datos y poder hacer además predicciones en el futuro o en el pasado. Y por eso también tenemos otra aplicación de identificación del área de conservación de los juveniles, además que también este trabajo de Yoshu ya ha sido publicado y en la costa de España. Y entonces rápidamente, porque ya tengo agua, volvemos al problema de los descartes que mencioné al principio. Y el objetivo de este trabajo era identificar la área donde tiene más descartes y ver cuáles son los factores que influencian la cantidad de descarte, en particular en el tipo de pesquería de arrastre aquí en el Golfo de Alicante. Entonces cogimos la cantidad de descarte de esa pesquería y cogimos 12 potenciales tipos de predadores, que incluían predadores ambientales, pero también tenían algunos predadores temporales, como la estación del año, y también algunos de los efectos aleatorios, gracias, que... a beber, además. Algunos del efecto aleatorio, de lo que habló antes David, que por ejemplo era el comportamiento del pescador. Puede ser que alguno comportamiento o alguno pescador descarte más de otro, por algunas razones. Entonces incluimos también este tipo de efecto dentro del modelo. Entonces, en este caso hemos dicho que el área de estudio, el Golfo, vamos a decir, de Alicante, aquí más que nada en San Pedro del Pinatar, en el Mar Menor. Y este modelo no es lo mismo prácticamente que el otro. Lo único que va a cambiar es nuestra variable respuesta. Antes teníamos una presencia-ausencia, una distribución binomial, ahora tenemos, en este caso, abundancia, que tenía una distribución normal. Y aquí la estructura es la misma. Nuestro efecto espacial, que ha sido reparametrizado por los dos hipoparámetros, y también tenemos un efecto temporal, que eran los años de a muestra de los descartes. Lo que vamos obteniendo también, en este caso no es un mapa de probabilidad de presencia, sino un mapa de abundancia, y entonces vemos que aquí en verde, donde tiene el área donde tiene menos descartes, por los dos tipos de pesquerías, identificamos aquí en la área más oscura el área donde tiene más descartes, que era lo que nos interesaba. Y, porque podían ser áreas que puedan ser cerradas a la pesca, porque por algún motivo tiene más abundancia de alguna especie que van descartando más. Pero también identificamos un efecto de la estación del año, entonces eso nos salió aún mejor, porque podemos proponer una de cerrar esa área solo en algún periodo determinado del año, y también resultó relevante el efecto del aleatorio del pescador. Es decir, que los pescadores tienen un comportamiento, alguno descarta más, otro menos, por algunas razones personales, puede ser que también van comiendo ese tipo de especies y no la descartan al mar, y eso también fue un factor relevante en nuestro análisis. Entonces, esto también, para otro ejemplo, para ver cómo estos modelos son tan flexibles, que nos permite de cambiar tipo de variable respuesta o añadir un efecto temporal o espacial y poder resolver diferentes tipos de problemas. Y ahora ya rápidamente, es el último, que lo que estaba contando, que también ya ha sido publicado, que era, la idea era identificar las áreas en todo el Mediterráneo, aquí, de donde estaban una concentración más alta de juveniles, de merluza,
para ser propuesta como área de reproducción. Si esta área está conservada, no se pesca allí, esos pequeños juveniles pueden reproducirse y ya puedan mantener a lo largo del tiempo la especie. Entonces tenía en este caso no un dato de la pesca, más datos de campañas oceanográficas, que aquí vamos pasando cada año, en junio, en julio, en toda la costa española, vamos pescando y vamos viendo qué tipo de especies están. Y entonces cogimos este tipo de esa muestra y la abundancia de los juveniles. Y en este caso, hasta que utilizamos un modelo un poco más complicado, no he puesto aquí, pero esto siempre porque estos modelos son flexibles, nos permiten de tener un modelo diferente, que era un modelo como en dos etapas. Y entonces, como uno de los problemas más grandes que tenemos con la abundancia es que tenemos una serie de localizaciones, tenemos abundancia en algunos puntos, pero también tenemos muchos ceros. Esos ceros van produciendo un problema de sobredispersión y lo que nos lleva, como siempre, a un error en la estimación y la predicción de la predicción de las especies. Y entonces hicimos un modelo a dos etapas. Un primer modelo con presencia-ausencia, donde había presencia, vamos a llamarlo como de positivo, allí modelamos también la abundancia. Entonces tenemos también dos tipos de output, de resultado, una predicción de la probabilidad de presencia de especies y otra predicción de abundancia de los juveniles. Eso también porque a nivel ecológico puede ser interesante tener aproximaciones diferentes. Claro, no es lo mismo tener la predicción de presencia de una especie o de abundancia. La abundancia es más informativa porque además de decirnos dónde están presentes las especies, en esta localización nos dice cuánta de esa especie hay. Y entonces también aquí identificamos a lo largo de la costa de España la área, aquí en rojo, donde hay más concentraciones de los juveniles, que también en este caso pueden ser propuestas como área de conservación para los juveniles de merluza y para poder reproducir esa especie. Para concluir, entonces lo que quería demostrar con esa aplicación práctica es que los modelos jerárquicos bayesianos son flexible, nos permite trabajar y resolver muchos de los casos reales y ser efectivo, porque además nos permiten lidiar con todo ese problema de colecta de datos, tanto biológicos como ambientales, y obtener un tipo de resultado que puede ser eficaz y acurado y puede conllevar un manejo de la gestión de la pesca mejor. Además, con ILLA, como decía David, nos permite hacer todo eso de forma rápida, que antes no se podía, y también ILLA, no sé si esto lo nombró David, pero es un paquete que ya se puede utilizar en R, y entonces también es mucho más simple de trabajar porque tiene el mismo lenguaje de R de todo lo demás modelo que ya utilizamos en frecuentistas. Esas son todas las referencias, prácticamente todas las aplicaciones que he nombrado ya están publicadas. Y gracias por escuchar. Muchas gracias, María, por haber explicado un lenguaje tan biológico. ¿No? Sí, porque a veces es lo que muchas veces nos ocurre, ¿no? Que nos vamos y nos olvidamos que el público que pueda haber enfrente no tiene por qué ser gran conocedor matemático. Si tenéis alguna pregunta, tanto para María como para David. Soy Manuel Pérez, del área de ecología, de aquí de la Miguel Hernández. Qué bueno, ¿sabes que había ecólogo? Bueno, aquí estamos parte de aquí. A ver, ¿eh? Qué bien. Yo también somos del grupo de aquí de ecología. Bueno, yo particularmente trabajo con modelos de distribución, hice mi tesis con modelos espaciales, pero claro, soy ecologista. Bueno. ¿Tenía efecto espacial? Sí, sobre, pues mira, está bien. Metemos efectos espaciales dentro de los modelos, los incluimos de la forma clásica, el polinomio de Legendre, que es lo que clásicamente se ha utilizado. Y bueno, nosotros entonces, lo que me ha gustado también ver ahí, vosotros habéis hecho comparaciones entre qué modelos, qué capacidad predictiva mejoran los bayesianos con respecto a los frecuentistas. Por ejemplo, hacer modelos, lo típico, las curvas rojas, para obtener una UC, sí, y ver que la mayoría,
Bueno, la verdad que con comparaciones de mis datos con un frecuentista no he hecho. Pero sí que hacemos cross-validation y sacamos uno AUC, TSC, sensitivity, y la verdad que salen siempre alrededor de unos 0,90, es decir, que siempre tenemos unos modelos de predicción bastante buenos, cosa que a lo mejor sabe, bueno, la AUC también que no funciona muy bien, pero... Sí, bueno, pero depende también de la sensibilidad y la sensitividad, bueno... Claro, eso ya de es dependiente, claro. ...de tu presencia, cómo lo has conseguido el dato, pues están al final... Todo está claro. Teniendo los mismos tipos de sesgos. Pero, por ejemplo, respecto a un frecuentista, como tenemos una distribución a posteriori de todos los predictores que incluimos en el modelo, podemos sacar también lo que estaba explicando antes, otros estimadores. Porque aquí presenté el mapa o de la probabilidad de especie, de la mediana posteriori o del efecto espacial, pero también puede tener un primer cuartil, un tercer cuartil, como es una distribución a posteriori, ya de allí puede tener desviación estándar. Entonces, eso también te da una medida con qué jugar, que con un enfoque frecuentista allí no tienes, claro, allí tiene una probabilidad de presencia y bien que vosotros utilizáis modelos espaciales, porque la mayoría de los modelos que se utilizan son bioclima, ENFA y así, que ni incluyen nada dentro del modelo. Pero además, aquí no exploré mucho la última de la aplicación, que era espacio-temporal. Y es así que a nivel frecuentista ya comienza un poco a ser un poco más complicada. También cuando va adicionando como un efecto aleatorio del pescador, un efecto aleatorio de no sé qué, ya de allí el frecuentista te tiene que pasar a unos GAM o unos GLM mixtos, pero que muchas veces no convergen. ¿Sabes? Porque también el problema que tienen los predictores ambientales es que no tienen una relación lineal. La mayoría de las veces tiene que utilizar unos GAM, otras formas. Pero ya cuando utiliza un OGAM, mixer, sí, allí tiene mucho problema de convergencia. Sí. Cosa que allí con el bayesiano no pasa, porque son una jerarquía más, ya natural, y ahora con ILLA ya súper rápido también para calcular. Porque la verdad que sí, que tiene que hacer con una chica que ya se quería quedar en frecuentista en Brasil, y quería utilizar un OGAM porque no tenía otra, porque transformamos todos los predictores, no había linearidad. Intentábamos aplicar una generative model, un mixed model, y no había manera. ¿Sabes? Se podía tirar peor que utilizar un Winbox, se tiraba días, semanas allí y después con ILLA en 10 minutos ya un modelo hecho. ¿Sabes? Esto ya cuando quiere utilizar un modelo más complicado ya, que tiene ya todo este efecto aleatorio, porque tiene que tener también, porque aquí otra aplicación que en ecología se utiliza mucho, que estábamos comentando antes con David, eso de city occupancy, eso para solucionar el problema de la falsa ausencia. Entonces tiene un modelo a dos etapas, donde tiene un modelo con la variable ambiental que influencia la distribución de la especie, y otra etapa que son las variables ambientales que puede influenciar el observador, como en el mar, estado del mar, si tiene ola o no, entonces que no te permite observar bien las especies. Ese tipo de modelo ya, sabe, más complicado, en frecuentista ya ni lo puede utilizar, sabe, si ya quiere tener en cuenta más cosas para tener también un resultado más preciso, con más curatez, ya tiene que pasarte al bayesiano como sea. Ya. La verdad que yo... Comencé para... obligada, bayesiano. Casi lloraba cuando comencé. Pero... y no conseguía, porque al principio ILLA, cuando yo comencé mi tesis de doctorado, ILLA estaba... en pañales, nadie lo conocía. Comenzamos con Winbox y había el mismo problema. Intentábamos programar, llegar a unos resultados y nos tirábamos semana allí, hasta que después ya con ILLA comenzamos ahora ya, routine. Pero... tiene ventajas. Tiene ventaja. ¿Te he visto con la mano así? Sí, pero me has contestado con... Ah, ya. Okay. ¿Eres ecólogo también? No, yo soy informático. Te voy a preguntar sobre la tasa de éxito o si cuánto de efectivo eran los modelos que dais, las predicciones, pero ya has dicho que tienes una 0,90, ¿no? La mayoría de las veces sí, la verdad que... Aunque si no es el indicador mejor también para ver la predicción en realidad, pero bueno. No adaptamos. Algunos que puedes hacerlo con GLM o incluso con llegar a 0,80, sí. Claro, depende también de lo que estés estudiando. Claro. También por eso que no es tan bueno ese indicador. De la
la correlación entre la especie con la variable ambiental que estén metiendo en el modelo, entonces depende de todo. Cada caso es un mundo, la verdad. Puede ser, claro, diferente. Pero eso, puede ser también con frecuencia 0,80 o 0,87. La verdad que sí. Los indicadores, bueno, la verdad que para. Nosotros lo utilizamos porque como hay que publicar en revista de biología, y lo quieren porque tiene que comparar, pero tiene muchas revisiones de estos indicadores que ya indican que... ¿No piensa que los ecólogos, la mayoría, están educados en frecuentista y entonces un revisor ecólogo en una revista de ecología cualquiera, en una ecología o cualquiera de ecología, te van a tocar seguramente... No tocaron. 99%. No tocaron. Por eso ya hay rutina ahora ponerlo. Nosotros funcionamos así. Que una UC, una capacidad predictiva en algún momento. Claro. También te quería preguntar, bueno, con lo de las merluzas, que tenían problemas con sobredispersión, por ejemplo, haber utilizado, yo en mi caso, si me tengo que enfrentar, hubiera usado una cero unidad de poison para una pasón. Utilizaron, ¿no? La verdad es que ese modelo lo presenté porque es chulo, pero lo hizo un chico que es estudiante ahora de doctorado de Antonio David, pero la verdad es que lo probó todo. Y no. Hasta que no llegó a esta solución, que era una de las mejores. Lo probó todo, pero sí, tiene el enfoque clásico este de Zur, de los zero inflates, no sé cuándo, pero sí que tiene bastante. ¿Ya? Preguntad a David también, si no se queda. Pues muchas gracias a los dos y... Gracias a vosotros. Bueno, es lo que toca.